¿Saben a dónde están mis amigos? Estamos en la terminal de trenes. Mi segundo día acá en Sochi y hoy no es un día más. Hoy es mi cumpleaños. Por eso nos vamos a festejar a las montañas. ¿A dónde? Montaña. ¿Cómo se llama? Krasna Polana. Krasna Polana. Eso quiere decir pradera bella. Roja. O roja. Puede ser. Bueno, así que nos vamos. Nos firma. Esto se llama desayuno rápido. Café, unas nuggets. Y estas son nuggets de queso. Sí. Y es papa frita. Por lo tanto, por lo menos, para llenar un poquito el estómago, porque nos espera muchas horas en las montañas. Este es el Mar Negro. Increíble lugar. ¿A dónde? Juntos la costa con mar y montañas con nieve. Y más de 3.600 metros que vamos a estar en la montaña. Sí, sí. Por lo menos paró de llover el día y está hermoso, se está mejorando el día. ¿Para qué poder filmar arriba de la montaña? ¿Arriba? ¡Claro! No te olvides que nosotros vamos, ¿por qué? Porque el 28 del año, sería mi cumpleaños. ¿En serio? ¡Claro! ¿Y cuándo cumpliste? ¿Cuándo cumplí? Hace muchos años. ¿Por qué vinimos acá? ¿Explicarle a quién? Geográficamente, ¿por qué estamos acá? Porque este es tu cumpleaños, es más cerquita el lugar y precioso para pasear. Y a mí me gusta este lugar. Porque vamos a ubicarlos a ellos, que es Sochi. Sochi es el lugar más cerca de Turquía, estamos enfrente a Turquía. Por lo tanto, hace mucho más calor. ¿Es eso? Calor no porque es cerca de Turquía, calor es porque zona subtropical. Sí, y este barrio tiene y montañas altas y playa costa. Costa de la playa, ¿sí? Exacto. Y tiene todas estas zonas climáticas. Un paraíso. Porque la nieve solamente en las montañas. Uh-huh. Y abajo mira, se disfruta. Mira, nieve, vino nieve, mira. Ya empezó a nevar. Momento de bajar. Oh, se siente la temperatura. Rifot. Rifot quiere decir salida. Primera experiencia de una tormenta de nieve que no ha tocado venir hasta acá. Acá el mismo aeropuerto te pone un ómnibus gratis para llevarte a la terminal de donde podés subir a las montañas. Por lo tanto, nos estamos quedando bastante blancos. La gente sube y no paga ni nada de plata. Te lleva y son unos cuantos kilómetros acá. Hemos llegado a la terminal. Miren lo que es el río, miren lo que es la montaña. Y mi señora está averiguando el ómnibus para volver en ómnibus y no volver en tren. Está la terminal y allá atrás de todo son las montañas. ¿Qué estás haciendo acá, amor? Tomando sol. Te estás mojando todo. De nieve y todo. Vámonos, dale. Vamos a seguir caminando porque nos falta pila todavía para seguir caminando. Miren lo que es esto. Pedí nieve y en mi cumpleaños me lo dieron. ¿Querías nieve? Hay nieve. Acá esta gente ya anda toda con la tabla y preparándose. No firma piso, por favor. Para ir para la qué. ¿Querés filmar arriba esta belleza? Mira, mi Rusia, mira. ¿Qué es eso? Eso también es Rusia, mira. Esto es Rusia. Buriatia. Mira, ¿sabes qué es este río? No. ¿Este río cuál es? Mzinta, ¿no? Oh, y ese que es ahí atrás. Redison. Estacionamiento. Y estos son todos estacionamientos porque acá estos barrios. Entonces, ¿quién quería venir acá a Rosa Hutter y esperaba nieve? Yo. Recién cayó, ¿viste? Pero no es tan frío nada. No hace tanto frío. Ya estamos en la zona de subir y vamos a ver cuánto nos sale el ascenso a las montañas. No, este no es eso. ¿Acá no es? No.
en la otra ventanilla. Acá. Dice que arriba el tercer nivel está complicado para subir. Por lo tanto, me parece que vamos a sacar solamente porque acá podés sacar billetes hasta, para... Hasta el campo olímpico. Campo olímpico. Porque arriba no se ve nada, porque todo con nieve. Bueno, hacemos eso. Hacemos eso. Nosotros vamos por acá, 1100 metros, porque más arriba no se, no se ve nada. Otra vez nosotros estuvimos contigo allá a Rosa Peak, 2320 metros. Y y yo compré solo por este... Para saber cómo porque está. El clima está demasiado. Si no, te después compramos este, ¿viste? Sí, igual así, se puede comprar allá arriba. Así te dan el ticket. El ticket con QR código, te pinchas y ya está. Bueno, vámonos. Dale, ¿Paitón? Acá entrando. Bueno, estamos en el camino está correcto. Prohibido filmar, sí, está prohibido filmar, pero yo tengo que filmar. ¿Por qué? Porque si no, mis suscriptores no van a ver lo que tenemos acá. Está prohibido filmar. Con el código. Sí. ¿Por qué está prohibido? Está prohibido por seguridad. ¿Está bien, entonces estamos interrumpiendo el orden de Rusia. Sí, sí. Vale. Pero se empieza a cerrar la puerta. Y los vidrios están congelados con la temperatura que hay acá. Lo bueno que tiene, que también tiene ruta. En auto puede subir. Pero nosotros nos evitamos de qué? De la subida en auto o en un taxi. Porque te va a salir mucho más caro venir en taxi que subir en el teleférico. Acá también tenemos la ruta. Ahí tienen una caravana de autos que vienen a este nivel. Dejan estacionados los autos ahí. Porque es el campo arriba. Olímpico, ¿viste? Pueblo olímpico, cuando era Juegos Olímpicos, acá vivían todos olímpicos. Miren, esas son las sillas aéreas abiertas que yo he. Si ustedes han visto videos de Dubai, esas sillas son tenebrosas. Y más un día de hoy. Arriba, mira. Hola, my friend. Hemos llegado al primer nivel y miren lo que es esto. ¿Lo que es esto qué? Hay teleférico ahí para mirar. Ahora te podés contar dónde estamos. ¿Dónde estamos? Estamos en Polana Roja y les voy a mostrar que también acá, si usted no tiene esquí para esquiar o tratar de esquiar, también te lo pueden alquilar acá. Mira toda la gente que viene hasta acá a alquilar para no venir con la tabla de su casa. ¿Viste? Es muy normal esto acá. Eligen la que quieren, van acá, pagan el ticket y después suben al otro nivel si quieren más o no. Está hecho una baba, se congeló todo acá, el hielo. Pero miren lo que es esto de gente. Hay diferentes niveles acá, para niños, para adultos. Precioso, te podés aprender acá. También te dan clases, alquiladas acá y te dan clases y te están enseñando. Mirá, a los principiantes. Cuidado la mira, yo me inundé. No, ¿cómo estás? También. Porque no está firme la nieve. ¿En serio? En serio. Y acá la pista, y acá le están enseñando, mira. A los principiantes. Estos son los instructores que están acá. Para la primera persona. ¿Viste? Bueno, y este cartel también que dice. Este se llama fin de trek. End of trek, ¿viste? Y acá tengo clase. Vas ahí y tengo ganas de tomar clase. Ahora llegamos, vamos a comer. La parte más bonita de mi señora siempre en los viajes es. Mira, buffet. Comer. Buffet. Tiene un imán para los hoteles y los restaurantes. Bueno. Y la comida. Este pista chiquita para aprender, ¿viste? Snowboard. Mirá, si no, están enseñando. No, board. Cómo tirarse, board. Sí, board. ¿Te acuerdas cómo te comiste acá una No, acá. Helada. Acá, acá fue cuando estaban los helados. Pero había nieve, mucha más. Mucha nieve, mucho más nieve que la otra vez que vinimos nosotros. Miren lo que es esto, está Mira cómo está. Está hermoso. Esquí.
Este para niños, ¿viste? Estos son de tamaño chico. ¿Sí? Después están los, ¿no? Dale. Tenés tablas grandes. Gente principiante y gente como yo que sabe y sabe. Claro. Y está practicando acá, ¿verdad? Practicando. Esta es la parte más fácil. Esta es la parte más fácil. Sí, es para niños, ¿viste? Ese para vos. Diferentes niveles. Otro no hay. Y después tenés allá motos también que te alquilan motos. Sacate manitos. Hasta que no caíste. ¿Dónde está Totus este? Ah, los guantes. Este guante. ¿Cómo se llama esto? Perchatka. 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 Así que acabaré bien. Ruski, ruski. Y acá otra pista más lisa. Todo para principiantes. No se nota nada. Allá hay montañas, todos así. Altura esta. Por eso no queremos subir más arriba, porque arriba va a ser peor. Porque vale doble y no vale la pena. Y va a ser el doble lo que nos va a salir el pasaje. Uy, pero la pista. Esta gente viene muy rápido. ¿Viste? Mira. Porque esta gente la son pista. Un peligro, son nuevos. Y ahora vamos a cruzar esa pista antes que nos pasen por arriba. Mira para allá. Ahora es ahora, se dice. Jati, como dicen las rosas. ¿Todo para qué? Para mostrar acá la puntita. ¿Qué es ese helado? Este, el helado. ¿Quieres helado? Acá el helado se llama Marojina. Marojina. Gabarí Ruski. Gabarí. Gabarí. Parte de la montaña y están los anillos de las Olimpiadas, que quedaron restos de las Olimpiadas que se hicieron acá en Rusia. Pero acá está la pista. ¿Eso de qué es eso? Estos son ventiladores que se usa para la nieve. ¿Para están qué? Haciendo nieve. Exactamente, cuando ¿sí? no hay, le hacen con esos aparatos. Ah, bueno. Vamos a tratar de entrar ahí, a mostrarle cómo es la pista de la tabla. Esta es enorme. ¿Es enorme? Todavía no entendí que vos sos rusa, explícame. ¿Qué hace ese tipo sentado ahí en un puff adentro de la nieve? Está tomando el sol. ¿Qué? ¿Qué? No sea malo, está todo congelante y está sentado ahí como si nada. Miren la temperatura que hay hoy y esa es la altura de la montaña. Pero para mañana están dando menos 19 grados. Y el mediodía 8 y 9. Y ya te dice todo el plan de nieve que va a caer y todo sí, pero eso. Pero menos mal no hay viento. Noción para el año que viene, el día que viene. Y acá seguimos caminando dentro de la nieve porque está muy complicado. Este es para ti. Otra vez le salimos a esgrimir, la bebida típica acá de Rusia. Este es lo que se te boliche acá. Se llama Alaska. Con música. Para el frío te ponen esta estufa que por lo menos para calentar un poquito las manos. Se había terminado la garrafa. Y el hombre está cambiando las garrafas. Les quería mostrar una cosa. ¿Vio? Esto es como cuando usted llega al boliche y deja el caballo afuera en el campo. Bueno, lo mismo pasa acá. Ustedes entran acá, dejan la tabla y se puede entrar. Y tranquilo. Nadie lo roban, nadie roba nadie. Nada. Y así pasa lo mismo allá. Allá también las dejan. Dejan toda la tabla ahí y se meten adentro del restaurante. Y acá nadie, pero nadie toca nada. Es normal, muy normal acá. ¿Saben qué es? Vamos a probar ñoquis, aunque ustedes no lo creen. Esto es ñoquis ruso. Un 28, pero bueno, está, falta un día nada más. Acá también en Rusia se hace, pero vieron el relleno, no sé con qué es este tuco que le ponen. Pero bueno, siempre acompañado con pan casero. Y mi señora, fettuccine. Fettuccine es con camarones y salmón. Buen provecho. Miré cómo se notan los picos ahora. Cómo cambió el clima. Y ahora sí se empezó a notar las montañas. Paró de nevar, que eso es lo bueno.
esto es una carpa. Y adentro tienen el caleal. Y ahí te alquilan el caleal, el tabaco y todo eso. Y también te tienen para fumar. Amén, te alquilan las tablas para que te diviertas un poco acá en la nieve. Ha parado de nevar y que se empezó a notar todo. Pasamos todo el día acá, ¿viste? Hermoso. Lástima que uno no ha aprendido a esquiar. Pero tarde o temprano vamos a aprender. Entonces ahora vámonos. Mira qué cola ahora, mi amor. Llenarse. Por eso. La gente se empieza a cansar. Это что за очередь электронная? Это что значит? Электронная очередь для российских машин. А, понятно, нам не сюда. Abrió. Y ahora esto se complica para porque tenés que subir. Hacer la cola acá. Y esperar. Hay que esperar. Estos agujeritos se ponen ahí, la tabla. Acá se empieza a complicar todo. Sí. De poquito a poquito vamos quedando. Bueno, mis amigos, ha terminado un nuevo video de ¿quién? De Belfredo Ramos, un uruguayo acá en Sochi, Rosa Jutar. Exacto, hemos pasado un hermoso día de mi cumpleaños. Espero que les haya gustado el video y sus comentarios. Nosotros no vamos olviden a de suscribirse porque nosotros nos vamos a ir a comer ahora a Kuznetsovka. Es como McDonald's en Latinoamérica. Que pasen bien y nos estamos viendo en un próximo video acá en Rusia. Chao, chao.